General, bueno, el resumen del trabajo que se ha desarrollado usted en estos días aquí en la isla de San Andrés. Digamos que el pasado 27 de agosto toda la comunidad se sintió sensiblemente conmovida, conmocionada por el asesinato que se da en una persona trabajadora, al empleado de un establecimiento de comercio, donde llegó un sujeto a cometerle hurto a los clientes de este establecimiento, en una reacción, digamos, espontánea y genuina de civismo. Tanto el dueño del establecimiento como su trabajador, su empleado, reaccionaron frente a este atraco y el bandido disparó contra la humanidad de los dos, hiriendo al dueño del establecimiento en un brazo y causándole la muerte al empleado. Pues esta preocupación hizo que la Policía Nacional se movilizara con su capacidad investigativa, que ha concluido, digamos, con la entrega de todos los elementos probatorios a la Fiscalía, quien ha solicitado y hemos obtenido la orden de captura de la persona como autor material y responsable del hurto agravado, de las lesiones personales y del homicidio en esta persona. ¿Qué queremos decirle? Que una vez más la policía entrega muestras fehacientes, genuinas, de motivos para que crean en la policía, de motivos en donde le estamos diciendo a los delincuentes que aquí no paga delinquir, y que queremos decirle que este, que es un resultado que premia los esfuerzos de la Policía Nacional, igualmente reconoce las bondades de la comunidad en su información, en su cooperación para con la institución. Este es un hecho que no va a quedar, que ya no quedó ni quedará en la impunidad. Su mensaje para la gente que venga como turista aquí, después de lo ocurrido también con un argentino, por parte de la policía, la tranquilidad que ustedes pueden darle a la gente que venga a pasar sus días acá. Estamos diciendo que vamos a seguir buscando a los responsables con la plena seguridad que los vamos a encontrar. No puede haber impunidad a ningún hecho de violencia que se presente aquí en la isla.